buenos días. Bueno, como está ya bastante tiempo aquí en Valencia, me voy para Madrid ahora a ver a los amigos y a la familia de mi mujer y aprovechar a ver todos, toda esa gente que llevo tiempo sin verla. ¿Qué costumbre tenéis en la casa? Imagino como todo el mundo la Navidad es muy entrañable, muy de comer, muy de tomar alguna copita de cava por lo menos, ¿no? Sí, lo típico, el estar con la familia, sobre todo, el reunirnos, que bueno, ahora estamos un poquito más lejos, sobre todo la familia de mi mujer y de los amigos que dejo allí en Madrid, y pues hacer muchas comidas, muchas cenas y aprovechar para ver a todo el mundo. Yo creo que allí hay mucha costumbre de juntarse antes de comidas, antes de cenas, hacer pues el típico aperitivo, tomar algo. ¿Qué cenáis exactamente en casa, tío? Mucho bueno. Pues ya te digo, no hay un menú específico. ¿Pero a ti tu favorito? ¿Tú cuando te lo pones? Yo soy un buen de chuletón, a mí me encanta el chuletón y me encanta también el pescado, pero bueno, si te puedo elegir un chuletón. Oye, qué suerte tenéis vosotros, ahí coméis muy bien, es más cosa que comer. En Navidad me imagino que todo eso aumentará y mejorará. No nos podemos quejar, pero bueno, cada tierra tiene sus especialidades y aquí también se ponen cosas muy buenas. En Navidades vamos a Donosti, como somos los dos de Donosti, vamos a Donosti y bueno, estamos repartidos un poco. Y luego sí que Nochevieja vienen toda la familia. Nosotros enseñamos como pienso con todos los católicos, ¿no? Niente particular, nada especial. Pero ahora, últimos años que estaba siempre en Italia, festejo con mis amigos que están en Italia, viene mi familia de Lituania en Italia. ¿Y este año qué vas a hacer? ¿Te quedas? ¿Vas a Italia? ¿Vas a Lituania? ¿Dónde vas a pasar la noche? Vengo en Italia a festejarla porque no tengo la casa allá. ¿Y qué costumbre tenéis? ¿Qué coméis? ¿Cordero? ¿Coméis ternera? Lituania son cosas también particulares, pero preferisco comer como en Italia, porque es más simple, cosas más fáciles. Eu em Portugal, meu vou passar a Navidad em Portugal. Passamos todos em família. Este ano vamos tentar chamar mais umas pessoas, umas crianças, como tal lei. E, bueno, que quero que tenha muita gente aí, muita festa, muitos regalos e uma Navidad muito tranquila. ¿Y qué tenéis costumbre? ¿Día Nochebuena que se cena en Portugal? En Portugal, a la noche, bacalhau. Bacalao. Bacalao, mucho bacalao con mucha verdura. Y en otro día puedes comer un poco de pollo, de cordero, que me gusta mucho el bacalao por ser por lo día que es, ¿no? Y te parece que tiene otro paladar, o te sientes a la mesa y te sientes muy bien, ¿sabes? Y bueno, y después como está toda la familia, lo importante no es la comida, más sin la risada, el convivio, que es más importante. A mí me encanta mucho la Navidad, porque es un momento en todo lo bueno en que puedes juntar toda la familia. Y para mí la familia es muy importante. A casa con mi familia. ¿En dónde? En París, vivo. Soy de París. Uh-huh. Y a casa con mi familia, primos, todos. ¿Y qué coméis? ¿Qué costumbre hay de cenar? ¿O qué os gusta? ¿A ti qué te gusta? En particular, nada. La carne también. Bueno, ¿y tienes ganas de ir a Francia, de ir a París, de celebrar la noche buena con la familia? Sí, quiero vacaciones. Vuestra Navidad para nosotros es más curiosa, para vosotros será la vuestra, pero para nosotros es más curiosa porque estáis en verano, estáis en una época de calor. La verdad es que cuando celebra a los europeos, de que nosotros vivimos Navidad en verano, bueno, lo toman con risa algunos, porque es verdad que el Papá Noel anda casi de chanclas y de remera, así que no. Nosotros, yo nací así que acostumbrado así. Me parecía raro cuando llegué a Europa de verlo el frío, con mucho frío. Así que, bueno, cada uno lo vive de la manera que nosotros. Claro, aprovechando el calor, ¿no? En el jardín una gran mesa donde nos compartimos todos los días. Esa noche y la anterior y la que sigue. Somos muy, muy de aprovechar los momentos que podamos estar todos juntos y entonces, bueno, lo hacemos tan seguido. ¿Qué es lo que te gusta más? Tú como buen argentino que eres de asado también, ¿te gusta? ¿Haces asados? ¿Te gusta hacerlos? Hago, pero bueno, no, más o menos si me salen, ¿eh? Todavía estoy en aprendizaje. Mi papá lo hace muy bien, así que bueno, lo dejo más. ¿Y esa noche cambiáis el mate por una copita de vino, una copita de cava, de champán o no? ¿Juegues mate también esa noche? No, sí, es verdad que bueno, durante el día se aprovecha mucho el mate.
ya preparando lo que va a ser la noche y bueno, después luego si ya se deja helado y más una copita de champán que otra cosa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Feliz Navidad.